Crónica TN8 dio cobertura a un caso de violencia contra la mujer el pasado 23 de diciembre del año 2019. La víctima, a quien llamaremos Ivette, recibió varios machetazos de parte de su cónyuge. Cuando yo le estaba sacando la ropa del cuarto, miré que él se metió al lado de la cocina y cuando miré que iba con un machete, entonces yo agarré un asiento para cubrirme porque él me iba a dar a la cabeza. Entonces cuando él voló el machetazo, le pegó a las patas del asiento y después yo me andaba cubriendo así con el asiento donde ya tenía las manos macheteadas de viaje, ya no podía cubrirme, volé el asiento. ¡Andate, no te soporto! En su cabeza, espalda y brazos están marcadas las agresiones sufridas. Fueron casi 10 machetazos los que me dio. Tengo 2 en la cabeza, 2 en los brazos y las manos pues cercenadas, que me dejó inútil. La mujer recuerda que en ese tiempo se recuperaba de un derrame cerebral y ni eso detuvo al desalmado hombre. Yo a veces tiro mis manos y me las miro y digo yo, después de ser una mujer buena, ahora soy una mujer así, pues a veces reniego de las manos, pero a veces le doy gracias a Dios porque por lo menos me dejó para medio buscar qué hacer, trabajar. Y sí, a veces me siento un poco incómoda con mis manos, darme mis cicatrices así. El sujeto además ejercía violencia económica y psicológica contra Ivette. Este tipo de violencia ocurre cuando el verdugo toma control económico con el que se priva intencionalmente a los hijos para generar sufrimiento psicológico en las madres, rendir cuenta de los gastos y restringir a accesos básicos o sustraer dinero. Por estar esperando a recibir lo que él me llevaba, yo aguantaba todo eso porque decía yo, si él se va, si yo lo echo, él me deja, ¿quién me va a dar? ¿Quién me va a pagar la casa? ¿Quién me va a dar la comida de los niños? Y bueno, y así. Pero ahora, gracias a Dios, ya no pienso así. Ahora yo trabajo por sí sola, pago mi casa, le doy de comer a mi hijo y no estoy ahí esperando de que venga un hombre a darme de comer y a pagar la casa. La reforma al artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua y la reforma y adición al Código Penal de Nicaragua, Ley 641, y a la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley 779, que incorpora por primera vez en la historia del derecho penal nicaragüense como pena principal la prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional. Datos de la Policía Nacional señalan que se han esclarecido de forma efectiva casi el 90% de estos crímenes de odio y que en la actualidad se están inaugurando 2 comisarías de la mujer por mes hasta cubrir con los 153 municipios. Las instituciones relacionadas coordinan trabajos para efectuar acciones dirigidas a reducir o prevenir femicidios, como identificar señales de violencia, las leyes que protegen a las mujeres. La denuncia se interpone en la comisaría de la mujer más cercana de nuestro distrito, municipio o departamento. Abocarnos con la jefa o jefe de sector de la Policía Nacional de su territorio y exponer su caso. No olvide que debe presentar su documento de identidad. Que algunas mujeres miren que están pasando por lo que yo pasé, que denuncien, que no se queden calladas, que piensen en los hijos. Ivette ahora vive para ella y sus hijos. Yo trabajo, vendo tortilla y yo me siento independiente yo sola. Sí se puede. Sí, claro que se puede. Cuando uno quiere, uno puede. Logró salir de la violencia y el laberinto machista. Con cámara de Justin Morales en Crónica TN8, Dalila Álvarez.